invito a los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Hola, muy buenas noches. Un marino amarillo en este 21 de septiembre que dice adiós ya oficial, al menos al verano, pero no a la liga, desde luego, que acaba de comenzar y lamentablemente en esta última jornada con una derrota para el Cádiz Club de Fútbol no pudimos sumar puntos y lo analizamos a lo largo de los próximos minutos aquí en Onda Cádiz Televisión con nuestros compañeros habituales y con otro más que se nos suma a esta mesa del programa. Cifuentes, jugador del Cádiz Club de Fútbol, muy buenas noches, Cifu, no pudo ser. No, la verdad es que no, se intentó, pero como ya nos está sucediendo en las últimas jornadas, pues no conseguimos lo que nos proponemos. Bueno, pues analizamos ahora las causas con Cifu, también con Ramón Blanco. Buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. ¿Qué tal el viaje? Bien el viaje, un poquito cansadito, pero bueno, en línea general el viaje te cansa más cuando no se trae un resultado positivo, tanto al equipo como a los que vamos acompañando el equipo para informar, ¿no? Pero bueno, esperemos, como tú bien dices, que esto acaba de comenzar, que se haga una reflexión entre todos, técnicos, jugadores, y a ver si podemos cambiar el signo de los partidos, porque la verdad que hasta ahora no estamos consiguiendo los resultados que en un principio se pensaban, ¿no? Uh-huh. Antonio Díaz no participando de esa expedición, sí en la barrera, como muchos de ustedes seguramente, pendientes a la retransmisión de ese partido. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, lo mismo por televisión, se sufre también. Y fue una pena, ¿no?, porque tampoco el Hércules hizo mucho mérito para llevarse los tres puntos. Enseguida lo vemos también en imágenes en el resumen que le hemos preparado, o será dentro de unos minutos. Antes les avanzamos otros temas en nuestro video sumario. El Cádiz volvía a un escenario de muy malos recuerdos y sale derrotado y en puestos de descenso. Javi Gracia, técnico del Cádiz, considera que la asignatura pendiente sigue siendo la finalización de las jugadas ofensivas. Los jugadores ya piensan en una victoria necesaria el próximo sábado frente al Recreativo de Huelva. Francisco Puig, vicepresidente del Cádiz, asegura que vio cosas muy positivas en el debut de Opeche. Debutó en el partido ante el Hércules de Alicante, lo van a ver ustedes ahora en imágenes, aunque lo que toca primero es palpar el ambiente que se vivió a tantos kilómetros de distancia, como siempre con alguna representación cadista, aunque entendemos que poquita. Antes, salida de los jugadores en autobús. Sábado a las 11 de la mañana en Carranza. Uh-huh. Ahí estaba Fernando Díaz, Antonio Díaz, aunque no viajó, vino a despedir a la gente. Uh-huh. Y nada, quedaba mucho camino por delante, se iba con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, pero bueno, al llegar allí la verdad con la almohada. Eso es fundamental. Preparados, hombre, preparados, porque son muchas horas de autobús, me imagino que lo padecéis, igual que los compañeros, los desplazamientos, es una paliza, ¿eh, Sifu? Sí, la verdad es que sí, y más cuando el viaje de día, que no puedes estar durmiendo, porque si no luego por la noche no duermes. Menos mal que tenéis el pedazo de chofer que os lleva siempre. Últimamente está regular, ¿eh? Regular. Sí, no me digas. El otro día lo pararon. Bueno, pero él no tiene culpa de que le paren. Eso ayer medio se perdió por Elche, pero bueno. Uy. Yo intentando defenderlo aquí, que conste que yo no he sido, ¿eh, Domingo? Pero bueno, ahí estaba quien debutaría después, horas más tarde, varias horas, porque eso es de sábado, el partido sería el domingo a mediodía, pero participaba de inicio en esa expedición del Cádiz. Luego aquí se hace rápido el viaje, porque mira, estamos saliendo de Carranza y sí, ahora vamos a estar entrando en el... Ya llegamos. Ojalá fuera así en la vida real también, sí, ¿verdad? Sí. Igual que salimos, mira, ya estamos entrando. Mira Abraham. Abraham, que es la verdad que hemos notado allí muchísimo cariño que le tienen allí a Abraham. El año pasado hizo una temporada muy buena. Uh-huh. Luego lo escucharemos porque estuvo hablando para nuestras cámaras después del partido y se encontraba un poquito extraño, pero bueno, él lo contará Farino, jugador que, como me contaba Antonio antes del partido, ¿no?, se llevó el partido un poquito a su dominio, a su ritmito, como estaba cómodo, y aquí llega el Cádiz. Julio Peguero con Francisco Puig fueron los que venían con la expedición. Estamos a todos lados, ¿eh?
Julio Peguero va siempre nervioso, ¿eh? Va acelerado. Es así de nervioso. Se pelea con el teléfono. ¿Contagia los nervios? Sí, pelea así. Y tú lo ves hablando por teléfono y parece que le está pegando al que está detrás del teléfono. O sea, es horroroso. Después dice que no está nervioso. Pelea así. Pero bueno, yo creo que si él se está viendo en casa se verá eso o acelerado. Ahí parece. Ahí estamos viendo gente que Foto, de Cádiz, con Enrique, con Mariano. Esperando al equipo. Se agradece siempre ver camisetas amarillas por muchos kilómetros que haya de distancia, ¿verdad, 50? Sí, la verdad es que siempre hay gente del Cádiz por ahí. Y incluso a ellos, yo le pregunto a uno de ellos y venían desde Cádiz, ¿eh? No es que estaban allí de vacaciones ni nada de eso. O sea, que la gente que se haga esos kilómetros para ver un partido de fútbol, pues la verdad es que es de admirar. Pues desde luego que es para reconocer el mérito. Al final cogimos a unos pocos que había ahí y sacaron un cartel que ponía: mamá, dale de comer al perro. Lo creo, sí. Sí. Esperando, me imagino, que lo sacaran también por el plus, ¿no? Sí, sí. Y aquí está quizás el hombre que todo el mundo esperábamos, ¿no? Que a ver qué podía ofrecer. La verdad que las sensaciones que vimos, el poquito tiempo que jugó, muy poco. Lo que sí, no hacía falta verlo debutar, viéndolo entrenar, ¿no? Sabemos que es un hombre que es distinto. Ahí está. Échale. ¿No? Es un hombre que es distinto a lo que tenemos, tiene potencia, tiene regate, va a ser un hombre que se va a pegar con los defensas. Yo creo que va a ser un hombre interesante, bueno, cuando el míster lo crea oportuno, porque yo siempre digo que el míster es el que tiene que tomar las decisiones y sabe él mejor que nadie a quién tiene que poner o no, ¿no? Nos vamos al terreno de juego, compañeros, para ver cómo salían ambos equipos, tanto el Cádiz como el Hércules de Alicante, un campo que no nos trae los mejores recuerdos, desde luego. La verdad es que no. Hace 2 años ahí se descendió a segunda B. Bueno, fue, digamos, el último episodio, ¿no? Porque esa temporada fue nefasta, ¿no? Desde sus comienzos y... La vida es extraña. ¿Y ¿no? qué digo con eso? Pero es que a algunos le ha ido mal y a otros le ha ido bien, ¿no? Porque, por ejemplo, que estamos viendo ahora a Abraham, que no tiene nada que ver, que la culpa no es suya que hayamos descendido. Lógicamente. Falló el penalti y esto, pero bueno, su vida fue distinta a la del Cádiz, ¿no? El Cádiz tuvo que pasar por una segunda vez muy, muy, muy complicada y, sin embargo, fue un equipo, el Hércules, que estuvo a punto hasta el último partido para ascender a primera división. O sea, los caminos fueron completamente distintos, aunque sabemos que él ha sentido muchísimo y siente, ¿no? Porque después lo escucharemos. Pero bueno, el campo creíamos que iba a estar en peores condiciones de la que está. ¿Cómo el campo está? No estaba malo, ¿no? Estaba bien el campo. Teníamos mala referencia, de hecho, pero estaba bien. Sí, mejor que el Carranza. Sí, aparte de Antonio, se regó y yo no sé qué pasó, pero el día empezó con el sol y luego se quitó el sol y había una temperatura muy buena, o sea, no, un poquito de bochorno, y el campo yo creo que no se secó de todo, ¿no? Parecía bastante rápido. Sí, el campo estaba rápido también. Ahora estaba muy, muy cortado y en la que botaba un poco la pelota y salía y bien. Se podía jugar bien. Cosa de que en Carranza el balón no rueda bien, o sea, el balón parece como si se botara y frenara en la hierba, ¿no? Sin embargo, el campo estaba mucho mejor de... Y tenemos que decir que el campo es muy grande, me parece que tiene una capacidad de 30 o 35 mil personas, no sé, y habría unas 10.000, que no, hombre, no está mal para segunda división, pero bueno, esas 10.000 personas en un campo tan grande, la verdad es que parecía que había poca gente, ¿no? Pero había un buen ambiente. Yo creo que en Alicante están, no sé, después de la temporada del año pasado, creen que tienen mejor equipo que el año pasado y que tienen posibilidad este año de hombre, a mí el equipo no, yo estuve hablando con Esteban, con Méndez y con González, que están, es el grupo que se llevó, sí, que se llevó lo Esteban de aquí, y me estaban comentando, ¿no? Que el equipo todavía está fabricándose, porque ha habido muchos fichajes nuevos, pero que, bueno, ellos tienen la ilusión y la gana de eso, ¿no? A veces son capaces. Debutó un chavalito, un Sergio García o Sergio Rodríguez, ¿no? No, Sergio Rodríguez fue el que estaba sancionado. Y jugó otro chavalito de central y me gustó. O sea, buen empaque, un tío con alto, pero no es descoordinado, la jugó bastante bien y la verdad es que me gustó. Y ellos tienen un equipo bastante bueno, lo que pasa es que no fue mejor, como tú comentabas. Nos ganó, no porque haya sido mejor que el Cádiz o muy superior al Cádiz. No hubo esa diferencia, por ejemplo, del Cádiz Córdoba o del Cádiz Salamanca. O sea, nosotros no ganamos a ninguno de esos dos equipos con mucha más diferencia en juego y en ocasiones que la que ha tenido el Hércules con nosotros. Con el Cádiz se ha llevado los 3 puntos. Pero tampoco eso es, como te pedí, excusa. Nosotros tenemos que hacer
Yo creo que de medio campo hacia adelante tenemos que apretar un poquito más. Tenemos que morder los dientes y apretar y ir a pelear todos los balones, ponérselo difícil a las defensas contrarias, como se lo pone difícil a se lleva ya cuatro partidos, lo que ha quedado una cosa clara. El Cádiz juega bien, toca bien el balón, pero arriba no llegamos con peligro ni tenemos hemos llegado, ¿no? Hemos llegado porque, hombre, vamos a ser honestos, los partidos se han tenido ocasiones, pero no se mata. Pero, ¿no? Claro, tú dices, si, no sé por qué no las metemos. Una cosa que veo yo no es la insistencia, ¿no? Se está jugando con el mismo equipo de segunda vez, solamente con Álvaro Silva, ¿no? Y quiera o no quiera, la segunda vez no es la segunda. En realidad, el único jugador que entra, porque Sifu lo tenemos que considerar del año pasado, porque estaba el año pasado. Sí, que no era habitual titular. Exactamente, y el único de los que entró, sí, es Álvaro Silva. Sí. Los demás son los mismos jugadores de segunda división. Abraham ha jugado un poquito más. Habrá jugado, pero por ejemplo, el equipo que sale el domingo este pasado. Solamente Álvaro Silva. Sí, porque Erice también tenemos que considerar. Sí, estaba el año pasado, que no jugaba, pero... Con menos minutos, pero... Y es claro, lo que yo sé por dónde va Antonio, es raro que después de cuántos fichajes tuvimos, 8, 9, 10... ¿Tanto? Sí, hemos tenido unos pocos de fichajes. Sí, es verdad. Y resulta que ha jugado uno solo, algo no cuadra, ¿no? ¿Cuál es el análisis no acerca de los fichajes? Sí, de la marcha del equipo recién acabada la jornada número 4, que se hace desde el vestuario. Tampoco puedes ejercer de portavoz de toda la plantilla, pero el que hace Cifuentes. Yo creo que la segunda división necesita una adaptación. Yo ya dije al principio de eso que para que este equipo pueda dar lo que tiene que dar, mínimo un mes de competición necesita. Le damos 4 partidos y ya se ve lo que las carencias que tenemos y las que no tenemos. Y ahora es cuando hay que reflexionar y pensar lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo bien. Lo que estamos haciendo mal, pues intentar arreglarlo cuanto antes. Y lo que estamos haciendo bien, pues está viendo que el equipo quiere jugar el balón y quiere intentar ganar todos los partidos. ¿Existe presión sobre los puestos delanteros, Cifuentes? Porque todo el mundo tiene la mirada puesta en esa falta de efectividad, no matar las jugadas, no anotar el gol. ¿Cómo están tus compañeros en este caso, los que tienen la responsabilidad sobre todo de anotar? Hombre, yo creo que los 3 delanteros tienen suficientemente experiencia como para aguantar las embestidas tanto de la prensa como del público en general. Ellos, los delanteros viven del gol y la racha con un gol, ya al siguiente partido vas a meter otro y seguro que va a cambiar. Lo único que, claro, tiene que entrar el primero, que todavía no ha entrado. A ver si hay suerte, se rompe esa mala racha, porque me parece que es un gol el que tenemos anotado en nuestra cuenta, ¿no? Un gol que marcó Enrique en el campo del Levante, en el Ciudad de Valencia. O sea, es el único gol que se ha marcado, porque el de Copa incluso lo marcó un defensa. Sí, pero tenemos que, lo que dice Sifu, tenemos cosas buenas también. El equipo defensivamente está trabajando bien. Tenemos con este 3 goles en contra, ¿no? En 4 partidos, 3 goles tampoco es una cantidad de... Dentro de lo normal, lo que no es normal es llegar a un gol. Ofensivamente no tenemos nada. Si tú ahora mismo le metes un par de goles más al Cádiz, pues en vez de 2 puntos, pues igual tenemos 5. 7, podemos tener 7, claro. Entonces cambiaría. Y eso es que quizás lo que tenemos que mejorar. Ya te digo, a veces a mí me gusta que los equipos sean un poquito desordenados, pero voy a explicar, en ataque. Defensivamente tú pierdes balón y entonces tú ya te tienes que replegar, ordenarte, cada uno tiene unas misiones, pero yo creo que no siempre tiene que ser con una mecánica, posición, ¿no? O sea, que esté a todo programado, no. Yo creo que de medio campo para adelante, en momentos determinados, tiene que tener iniciativa propia, que el jugador no haga lo que el míster quiera o le pide, porque a veces no se puede hacer. Pues yo te digo, sal por la derecha, pero si no puedes salir por la derecha, por la izquierda, a mí me da igual, pero sal por donde te dé la gana. Pero, y si puede encarar, exactamente. Entonces yo siempre digo que de medio campo hacia adelante, darle libertad al jugador y que el jugador tenga la iniciativa propia, y que si se desarma un poquito no pasa nada, porque eso también provoca que el contrario no esté a gusto, porque claro, si cada uno está en su sitito, aquí nos conocemos todos y sabemos que Enrique está en la banda, que López Iba está en la banda, los tres los cogemos, que Mariano está solito aquí, que el otro de media punta. El Hércules el domingo, o sea ayer, cortó de jugada y de pases del Cádiz infinidad. ¿Sabe cuántos partidos nos vio Méndez en directo? Los 3 que hemos jugado. Claro.
O sea, me lo comentó, dice, estaba los dos partidos en Carranza y yo estaba asustado con el Cádiz, me comenta, porque la verdad que tanto como esa, contra el Salamanca, contra el Córdoba, el Cádiz si pues, hubiese terminado 2-3-0, hubiese sido normal el partido. Y ellos estaban un poquito, porque yo no tenía mucho respeto al Cádiz, ¿eh? Sí. Pero claro, nos achucharon un poquito al principio, nos metieron allí, después los controlamos un poquito, pero después cuando los controlamos tampoco le creaba muchos problemas arriba. Vamos a verlo en imágenes, aunque antes de ir al resumen del partido ponemos nombre y apellido a las alineaciones de cada uno de los conjuntos. Por el Cádiz, Antonio. Casilla, Cristian, Álvaro Silva, Dani Fragoso, Cifuente, Víctor Masaba, John Erice, Enrique por la derecha, Carlos Caballero en la media punta, López Silva en la izquierda y Toelli arriba. Tenemos también el banquillo del Cádiz Club de Fútbol, que aparece por ahí. Dani, De la Cuesta, Raúl López, Oveche, Arriaga, Abraham y Nano. Pues nos vamos ahora al equipo rival, Hércules de Alicante, alineación titular. Calatayuna portería con Juanra, Abraham Paz, Sergio y Peña en defensa, Farinós, Thiago Gómez, doble pivote, Rufete banda derecha, Sendoa banda izquierda, Tote haciendo media punta con Delibase en punta. Esteban Vigo el entrenador y se sentaron con Esteban Vigo en el banquillo, Unai Alba, Jorge Alonso, Kiko del Olmo, Rafa Jordá, Amarok y Gerardo. Pues nos vamos al partido. Tiene la gafa puesta, ¿no? Ve bien, ¿no? Ha visto, es que ya me he graduado, ya me ha subido la miopía, por eso no veía. Pero bueno, salen al terreno de juego ambos conjuntos y me imagino que igual que el Hércules de Alicante nos conocía, ustedes también conoceríais algo al rival también, ¿no, Cifuentes? Sí, eso es lo que tiene la segunda división, que con la televisión puedes ver mucho más partidos de los rivales contrarios y conoces muchas más cosas. Estudiado, por tanto, en esos vídeos que preceden muchas veces a las sesiones de entrenamiento. Hoy se conocen todos los partidos. Quizás sí, sorprendió que Esteban Vigo sacó un equipo muy ofensivo, porque metió a Delibase en ataque y metió a Tote, que era el que estaba jugando delantero de media punta. Thiago Gómez, que estaba jugando de media punta, lo metió a doble pivote con Farinó. O sea, sacó un equipo más Rufete banda derecha, más Sendoa banda izquierda. A por todas. Thiago Gómez, que dio 18.000 patadas, sí, y que no debió de acabar el partido. Pero escúchame, que a veces a nosotros nos gusta eso, ¿eh? Porque cuando juega Andrés y mete, nos gusta. Eso hace falta de vez en cuando. Hombre, a Cádiz no le dejaba iniciar un contragolpe. Exactamente, y eso de cortar la jugada cuando tú lo vas a coger a la contra, todo eso es inteligente. Y si tienes la suerte de que el árbitro encima no te saca tarjeta, pues estupendo. Es una de las cosas que no estamos haciendo. Claro, ese es el problema de Cádiz, que perdemos el balón, por eso yo digo que nos falta agresividad. Hombre, en la jugada del penalti el futbolista llega con el balón, conduciendo el balón 20 metros. Sí. No hay nadie que le meta ahí. Ya. Y aquí acaba de comenzar, ya te digo, había el tiempo, no sé si hacía mucho calor, si fue en el campo, se aguantaba bien, se estaba bien. No, se estaba bien, bueno, un poquito de humedad y la verdad que se sudaba bastante, pero nada... Nada insoportable. Aparte ellos cogían el balón y por lo menos iban hacia adelante. Mira, esta es la primera jugada que tienen ellos. Y ahí Kiko Casilla muy bien sale a los pies. Esta jugada similar es la del penalti. Sí. Es que prácticamente igual. Y aquí se queda con el balón. Lo que pasa es que aquí otra vez entran por... Aquí hay una ocasión de ellos. Ahora va a seguir la jugada. Centro. Y un remate de... Me parece que es Thiago Gómez. Thiago Gómez es que es un hombre que juega más cerca. Le gusta jugar más cerca del área. Y por esa banda fueron las jugadas con más peligro. Que tampoco con mucho peligro. Porque la realidad es esa. Volcaron mucho el juego por la zona de Cristian. Y este es un balón que cae muerto. Me parece que es a Thiago Gómez. La tira fuera. Luego vendrá una de Farinós. Que hace una muy buena parada a Kiko Casilla. Acá hay un robo de balón de Mariano con Carlos. Y ahí Mariano pues la quiere... No sé... Creo que se equivocaron en dejarse el balón. Yo creo que se la tenía que haber dejado Mariano Carlos, que venía de cara, y el que debe haber buscado el desmarque era Mariano. Pero bueno, se encontraron ahí así, y al final finalizó. Otra buena jugada de Cádiz, de otra llegada. Ahora abrimos a banda derecha. Usted un pase perfecto de Cristian a Víctor, que no controla bien. Sí, quiere controlar. Aquí estamos viendo. Aquí le controla con la parte externa del pie, con un tío detrás, ¿no? Ahora estamos viendo, ¿eh? Con la derecha, parte externa. Yo no sé si lo toca. También es si que no cae, toca. ¿No? Ya. No sé si se cae. Y esta es la ocasión clara, pero tenemos, sí que tenemos que decir que pita. Lo que no sabemos que pitó, fuera de juego no había. Dicen ahí que fue una mano, pero bueno. ¿Una mano? Sí, una mano de algún... De López Silva, dicen. Sí. Este es un centro de López Silva que no terminamos remate. Yo aquí ya había pasado el agobio de que habíamos tenido. Esta es una buena jugada, la que tenemos ensayada. Y ahí se cae Víctor y tiene un problema en el hombro. Ellos ahora mismo nos cogen a la contra con Víctor tirado en el área nuestra y casi nos marcan gol.
Sí, esta jugada es muy larga. Eso pasa muchas veces, nosotros la tiramos fuera, luego no. Ya, no. Ve, aquí sigue la jugada, aquí la peina Erice. La sigue, sigue la jugada, ahora va a haber otro centro. El balón le va a venir a Farino. Y desde ahí Farino saca un buen disparo y una gran parada de equipo. Va fuerte, ¿eh? Sí, sí, va fuerte y va bien colocado. Parece más fácil de lo que fue en realidad, ¿eh? Porque no era fácil la parada, ¿eh? Y va, vamos. Y ya te digo, mira. Aquí estamos viendo la repetición. Aparte había mucha gente por delante de Kiko. Kiko cuando lo ve ya el balón lo tenía casi encima. Pues muy bien. Y el, ahí está todavía, ahí estaba Víctor todavía tirado. Y después Enrique, que le viene el balón y no se había dado cuenta ni que estaba Víctor en el suelo, o sea, lo tuvo que tirar, pero bueno, aquí hay otra jugada de ellos. Yo creo que a partir de ahí ya controlamos el partido. Bueno, controlamos el partido, no, controlamos el juego, porque el partido no lo teníamos controlado porque parecía que el partido estaba un poquito, no sé. Ni ellos ni nosotros. Ni exactamente. El único que llevó el partido a su antojo para mí fue Farino, Ramón. Aquí hay una lo llevó lento, lo llevó a su aire. No está tan lento. Aquí hay una buena jugada también de Cádiz, pero no sacamos el centro. Yo no sé que nos terminamos de... Estas jugadas son las clásicas de que Enrique, aunque sea rebote, se lleva, lleva. Sí, sí, pero esta vez no. Y esta vez la ensayada, hasta esta, no salió mal. Porque esta es la clásica más. Esta es la clásica del gol de la liguilla. Sí, sí, sí. Pero el pase de Carlos fue malo, fue muy adelante. Ya cuando la controla Dani, ya aquí saca un córner Álvaro Silva, que había ido al remate. Y cuando ya Dani la controla, se le eleva el balón, ya la tiene que meter de malas maneras. Y aquí fue una pena, porque no se fue muchas veces López Silva cuando podía, porque yo creo que él encarando el centro no es bueno. Él encarando a cualquier rival se lo tiene que llevar por velocidad. O sea, porque es muy rápido, es muy difícil. Pues tiene que llevarnos a y esta es una tarjeta. Esta es la primera tarjeta a Thiago Gómez. Al eso portugués. Es lo que hacían ellos en el momento que esta es la primera entrada fuerte, pero es que ahora hace otra seguida y no le muestra la segunda. Y que ahí es muy jovencito el árbitro. Sí, 25 años, de los más jóvenes que hay. Esta es una buena ocasión de ellos. Se resbala Dani Fragoso cuando va... Llega Álvaro Silva a lo justo. Y no, pero ve, ahí se resbaló Dani. Pero sí, López, sí, sí. Yo te digo una cosa, Álvaro está muy rápido, Álvaro Silva está muy listo. Y la defensa yo creo que no tuvo muchos problemas. Esta es otra jugada, sale muy bien Kiko. Kiko estuvo muy atento, yo creo que fue una pena lo del penalti porque hizo un grandísimo partido. Y yo creo que la defensa también estuvo a un nivel muy aceptable toda. Esta es otra jugada del Cádiz, de Enrique. Esta es una pena, esta es una pena, le bota mal el balón. Estas son las clásicas de Enrique que se va para adentro. Aquí cuando mejor estábamos. O sea, aquí cuando el Cádiz tenía, ahí sí teníamos controlado el partido, no nos llegaban. Fueron los mejores minutos. Sí, y nosotros sin hacer nada el otro jueves, pero estábamos llegando con bastante gente arriba, no estábamos acertando en los centros, ya este centro viene un poquito pasado, Mariano, es muy difícil que para rematarlo, y ahí sí estábamos nosotros controlando el partido, ¿no? Estábamos anticipando, aquí una buena anticipación de Álvaro Silva, buena pelota para... Y esta es una pena. Mira. Este es ahí. Mariano se lleva ese defensa y en lugar de pero tirar López tiene Silva... que saber que Mariano está fuera. Claro. Que Mariano lo que hace es abrir llevarte, un abrirte, claro, abrirte para abrir tiene hueco. Que pegar. Y era la última jugada del primer tiempo. Él tenía que pegar parte ahí. Del segundo tiempo, compañero. ¿Con qué mentalidad salir eso después del descanso? Ramón, nos leemos ya a la mente la pregunta a Sifu. Cuéntame, ¿cómo va a ir el descanso? Sabiendo que el partido está 0-0, que hemos tenido ocasiones para meter algún gol y que ellos también. O sea, yo creo que... Igualdad que tenéis, sí, ¿no? Sí, pero hay una cosa que sí que es fundamental. Ellos tuvieron 20 minutos muy buenos, pero ustedes terminan dominando los últimos 10 minutos. Entonces, cuando te vas al vestuario, tú puedes pensar y dices, bueno, esto ya lo hemos controlado, tenemos más opciones ahora de poder ganar el partido. Sí, pero bueno, luego cada vez que viene un descanso sales de diferente forma. Yo creo que... Si hubiera durado 5 minutos más, a lo mejor hubiéramos hecho alguna ocasión más y podíamos haber metido algún gol. Pero al irte a descanso, bueno, luego sales mentalizado en hacer unas cosas y bueno, a unas veces te llevan ellos, otras veces nosotros. Y ya depende de cómo transcurre el partido, claro, ¿no? Ya eso ya depende, si tú eres capaz de... Yo creo que los primeros 10 minutos de cada parte son claves. Sí. Si llevas tú la batuta del partido o se llevan ellos y hay que aguantar el 0-0. Esta es el único error, la más clara de, este es el único error que tuvo Álvaro Silva durante todo el partido. Quiere despejar, no despeja bien, pero ahí yo estaba la Kiko sale bien. No, ahí Juan, yo estaba con el montado Juan, que le gusta mucho el fútbol, es madridista, es la única mala suerte que tiene.
Kiko lo obliga a tirarla afuera, o sea, claro. Porque claro, si Kiko se queda es en que la portería, le mete gol seguro, entonces al salirle lo obliga. Por eso yo ahora mismo, que algunos estén diciendo que en el penalti, mira, el penalti sale, le va convencido de que va a coger el balón. Y el jugador del Hércules lo busca muy bien. Sí, no, hombre, el jugador del Hércules busca su pierna, la mano de Kiko, lógico, yo haría lo mismo y todos haríamos lo mismo, eso está claro. Esta es una muy buena jugada. Aquí se va un centro, pero no hay nadie para rematar. El centro es muy bueno. Mira, altura está, perfecta, no velocidad. Ahí la toca para arriba, para adentro. No hay nadie. Después hay otra muy parecida de Carlos Caballero también. Pero mira, está Mariano solo y otro que entra por detrás. Carlos Caballero. Carlos Caballero me parece que está. Sí. Y esta otra jugada de Cristian. Bueno, tú ves el resumen y tú ves que el Hércules tampoco nos ha avasallado ni nos ha creado 200 ocasiones. Ha tenido un par de ellas muy buenas, el Cádiz también tuvo alguna. Y esta es una muy buena jugada del Cádiz también. Bueno, muy buena del Cádiz, no, de Carlos Caballero. Al final no terminamos nada porque paramos demasiado, ¿no? Ahora va el balón a Cristian, me parece. Y el Cádiz, ya te digo, nos faltó... Ahí en esa posición, un balón que le viene a Enrique, me parece que es el último balón que toca, porque ahora lo van a quitar. Y entra Arriaga, que quizás nos sorprendió un poquito el cambio. Mando, ¿no? Por la derecha. Lo fue a la derecha, en un principio no sabíamos si iba a ir Carlos Caballero a la derecha y Arriaga se quedara de media punta. Además, ¿no? Teniendo un hombre de banda como tenía. Y este es el centro que te centro que te decía también, bueno, de Caballero. Un buen que digo yo, teniendo a Nano en el banquillo, un hombre de banda, mete Arriaga a la derecha, no. Yo no lo entendí que, yo, de hombre. El entrenador, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Sí, claro, el entrenador es el que me lo conoce. Este es el penalti. Ahí está. Este es el penalti. Es lo que yo digo, que Dani estaba... Dani podía llegar, sí. Claro. Pero bueno. Pero claro, eso... La jugada es muy rápida, no sabe. Él pienso que va a llegar. Él cree que va a llegar. Claro, seguro. Él cree que va a llegar. Y aparte de lo que le comentaba antes a Cifuente, ¿no? Él tuvo una igual en el primer tiempo, la cogió, eso te da un poquito de esa fe, ¿no? De confianza, ¿no? Y lo que sí me voy a cabrear con él es en el penalti, porque yo no creo, o sea, yo creo que no podía ir a otro lado del balón que ahí donde fue, porque se puso muy recto al balón, o sea, normalmente según la colocación del que va a disparar, era muy difícil cambiar el cuerpo. Mira ahí cómo intenta sorprender a... Farinoa Casillas. Sí, no, pero sí, y ahora ahí está Ovecho que va a entrar al terreno de juego. Algunos dicen que quizá demasiado tarde, otros muy pronto. ¿Qué minuto era más o menos? Quedaban, me parece que 8 o 9 minutos, no quedaba más. Ahora no sí, tengo el apunte aquí, lo tengo arriba. Pero no quedaba mucho, ¿no? Ya habíamos hecho el cambio de Enrique, no, el de Arriaga. Sí, el de Arriaga. Sí, sí. Y luego el de López Silva que entra también. No, Ovecho entra por López Silva. Por López Silva, perdón. Y después el de Abraham por Erice, es el que queda. Y aquí ya nosotros, claro, ellos ya con el 1-0 metieron a Jorge Alonso, ¿no? Quitaron a Thiago Gómez, le dieron un poquito más de libertad aquí en una buena jugada del Hércules, pero tampoco Sifu no tiene problema en el despeje. Y le dieron un poquito más de libertad a Farinó, ya se encontraban más cómodos. Y cuando quizá ellos tenían un equipo mucho más defensivo que el de la primera parte fue cuando lo vino el penalti, ¿no? Y se pusieron con ese 1-0 y ahí estuvieron cómodos. Nosotros no supimos crearle tampoco como mayor. Ahí yo siempre digo que con el 1-0 y faltando poco hay que tomar mucho más riesgo, ¿no? Nosotros teníamos que habernos metido mucho más arriba, la defensa salir muchísimo más e intentar aunque sea metiendo balón al área, algo hay que hacer. O sea, aquí hay un buen centro de Farinó, no llega Sendoa. Y estos fueron los minutos donde nos marcaron el gol y ellos nos tuvieron 4 o 5 minutitos que nosotros no estábamos muy bien colocados. Y esta otra contra de Livasi, pero bueno, no le pega bien y Kiko con el pie saca el balón. Ya te digo, esos quizás fueron los momentos más rápidos esta noche en el campo. Esta es una pared que quiere hacer con... Mira qué falta, pita. Quiere hacer con Arriaga y le hace falta. Pero bueno, esa falta no la debe de pitar. Está Mariano solo en el área. Una ley y era una jugada con muchísimo peligro. Tú puedes dejar seguir la jugada, es lo que comentábamos la semana pasada, y después sacarla. Le pega fuerte, no le pega mal, el balón va fuerte y no pasa tan lejos de la portería ahí en el campo. Y esta es la se jugada va, de Ovecho. Se va se muy va bien muy por bien. Potencia. Pero no le sale bien el disparo. Escúchame, ahí, que ayer Cristiano Ronaldo metió un gol muy, muy sí. parecido a esa jugada. Lo que pasa es que le salió pegado al palo. Aquí estamos viendo cómo se va.
Por algo se le ve que tiene potencia. Otro, Cristiano Ronaldo la quiere cruzar. Por eso vale Cristiano Ronaldo 94. No, pero te quiero decir que la jugada es buena y el tiro no le sale todo lo bien. Hombre, en los minutos que estuvo, la verdad es que hizo más que todos los delanteros en todos los partidos que llevamos de liga. ¿Apunta maneras entonces? Sí. Bueno, yo ya en los entrenamientos se ha visto. Yo pienso que es algo que nosotros no tenemos ahora mismo en el equipo. Es distinto. Es distinto. Entonces, y esta es otra. Creo que Mariano puede tener. Mariano puede tener una gran ayuda con él. Sí, pero fíjate, viene un balón desde la izquierda y llegamos y mira, hasta para casi atrás. Al córner y ninguno ha sido capaz. Y ahora tenemos. Ahora tenemos cuatro tíos en el área y el centro tampoco es un centro muy bueno como para. Mira, ahí no terminamos de crear ese. Ellos tampoco estaban muy finos, ¿eh? Porque la realidad es esa, ¿eh? Y aquí llega muy forzado, me parece que es Víctor. Sí, Víctor. Y aquí ya al final también, ya vamos arriba. Y Sifu la mete de ahí arriba también. Ese balón ahí no terminamos tampoco de molestar lo suficiente a la defensa para no dejarlo despejar con claridad. O sea, yo creo que, no sé, resultado justo o injusto. El fútbol es así, no hay que darle mayor importancia. Pero ya te digo, algo tenemos que cambiar, algo tendremos que hacer. Ya son cuatro partidos, llevamos dos puntos, llevamos un gol. Y bueno, la verdad que no hay que ponerse nervioso porque queda mucha liga, pero bueno. Ahora seguimos analizando, pero ya saben ustedes que secciones habituales de los lunes, además del resumen del partido, es también otorgar puntuaciones a los mejores de ese encuentro. Y en este caso, antes de irnos al jugador más regular, el mejor con mayúsculas de ese Hércules Cádiz, el que ven ustedes en pantalla. Restaurante El Cantábrico patrocina el mejor jugador. Restaurante El Cantábrico ha patrocinado el mejor jugador. Ya ven ustedes que al menos intentamos ser objetivos y la semana pasada se le daba un poquito a Kiko Casillas por algunos errores. También es justo reconocer lógicamente los méritos cuando se tienen y más cuando se salvan opciones de goles que hubieran contado en nuestra contra. Que no, nosotros no vamos en contra de ningún futbolista. Aparte, Miriam, hay una cosa que sigue. Yo creo que el penalti tampoco es justo quitarle por un penalti la actuación suya. Desde luego que no. Puntuaciones también para otros dos jugadores que se suman a nuestro ranking de los más regulares. En este caso, el más regular de este domingo, tenemos tres puntuaciones. Es Enrique, en solitario. Es el único que hay. Ahora sí nos vamos a la tabla de los jugadores más regulares o clasificación. No sé qué es lo que me viene ahora. Ahí está, trofeo Onda Cádiz al más regular. Kiko Casillas con 3 puntos, Álvaro Silva 2 y Dani Fragoso 1. Clasificación general de ese trofeo Onda Cádiz al jugador más regular. John Erice 7 puntos, López Silva 6, Álvaro Silva 5, Kiko Casilla 3, Enrique 1 y Dani Fragoso 1. Todavía Cifuentes no se ha estrenado, ¿no? Le iban a dar puntos, pero como venía el programa y dijimos, nosotros vamos. Los castigamos sin puntos. No se ha estrenado. Señores, vámonos a publicidad porque a la vuelta tenemos reacciones, valoraciones del míster, de otros jugadores en zona mixta y otras cuestiones que ahora le contamos en unos minutos. Enseguida volvemos. Me han dicho que el amarillo